Bueno, amigos, pues estamos un día más aquí en el canal con una entrevista que estoy convencido que os va a encantar, con una persona que muchos de vosotros ya conocéis, que es mi amiga Mónica Ibaldi, que está en Alicante. ¿Estás, Mónica? Sí, en Elche, Alicante. Elche, Alicante. Mónica, ¿cómo estás desde la última vez? Muy bien, hola a todos y gracias Alberto por haberme invitado otra vez. Pues solo con eso ya estoy feliz. Y... ¿Con qué poco te conformas, Dios mío? No, con me conformo no, con qué poco uno puede ser feliz. Eso solo es... con una idea de estar compartiendo un rato con un amigo y eso con es... una persona con la cual puedes ser tú misma y compartir lo que te gusta, pues eso ya te hace, a mí me hace feliz. Mónica, como decíamos fuera de la grabación, si algo me gusta de ti, lo voy a decir públicamente, porque me lo ha dicho mucha gente además, es la energía, la pila que tienes, que le encanta a la gente. Porque en los momentos que estamos viendo, más que nunca se necesita gente así, con esa energía. ¿De dónde sacas la energía? Dinos el secreto, Mónica. Pues la tengo dentro. Y quieres saber un secreto, o sea, la verdad, hoy en día me sale solo, ¿no? Pero también te digo una cosa, han habido momentos de mi vida donde yo lo he pasado realmente mal, con depresión, con ganas de no vivir, sintiendo que la vida estaba en mi contra, sintiendo que algo muy malo había hecho en otra vida y estaba pagando a través del sufrimiento, hasta que decidí buscar otras respuestas. Y entonces, sobre todo, había algo que me preguntaba, pero... ¿quién soy yo y qué he venido a hacer aquí? Que no será solo por esto, digo yo. Y entonces, pues algo que tengo de guerrera dentro, mi guerrera interior, dice, vamos a buscar la verdad, ¿no? Y ahí empezó mi proceso de búsqueda, de comprensión, de ver qué más hay aparte de lo que uno ve. Y bueno, y me metí en este camino del autoconocimiento y de ayudar a los demás porque lo necesitaba yo para mí. Y entonces, pues al quitar capas de historias que tenemos en la cabeza y sobre todo reconocer que soy mucho más que un cuerpo o lo que Mónica cree que es, y de repente pues sale esa alegría que es innata, que todo el mundo la tenemos, pero está como oculta debajo de mucha capa de sufrimiento. Pues, Mónica, hurgando, que está husmeando un poco en tu página web, en monicaibaldi.com. ¿Has visto cuenta... que la he hecho nueva, Alberto? Sí, he visto, y sabes, muy guapa con tus nuevas fotos y tus cosas. Bueno, está mirando un poco tu página web y ahí hablas precisamente de eso, ¿no? De que tuviste hace ya bastante tiempo una etapa como mala, ¿no? En unas circunstancias personales y demás. Tengo la sensación que tú eres una persona resiliente, que sabe reinventarte y sacar del dolor oportunidades y provecho, ¿no? Tengo esa sensación, Mónica. Totalmente, totalmente. Además, lo tengo muy... Bueno, tengo una creencia de mi abuela que es súper potenciadora, aparte que mi abuela sufrió mucho en su vida, pero ella decía como que resurgía de sus cenizas y yo digo, pues yo hago lo mismo. O sea, hay que coger de nuestros ancestros pues todos los tesoros, lo bueno para que sea nuestra fuerza y lo menos bueno para transformarlo, ¿no? Entonces, realmente es esto, cada día la vida nos brinda oportunidades que no son ni buena ni mala, es como nosotros la vivimos, como nosotros la percibimos, ¿no? Pero siempre, aunque algo sea malo, yo siempre me he repetido, bueno, desde que empecé este proceso y sobre todo a entender que hay mucho más, aparte de lo que vemos, siempre me he repetido, pues yo quiero ver lo bueno de esto, tiene que haber algo bueno en esto que me está pasando, aunque sea algo aparentemente catastrófico o con dificultad, ¿no? Entonces ese pensamiento, quiero ver lo bueno de esto, siempre me ha ayudado a encontrar el lado positivo y ya pues se ha convertido en un hábito y entonces me sale solo. O sea, para mí nunca hay problemas, siempre hay oportunidades de encontrar algo bueno, algo mejor, algún aprendizaje de la vida. Mónica, tú ya has estado en este canal varias veces y hay mucha gente que te conoce. Pero, como tú sabes, mi canal ha ido creciendo y creciendo. Somos ya más de 122.000 en la familia. Y ¡enhorabuena! Muchas gracias. Y como habrá gente que pues no te conozca, una pequeña introducción de quién es Mónica Ibaldi y qué hace Mónica Ibaldi.
Bueno, en definitiva, yo ayudo a las personas a conocerse en profundidad, a deshacerse de un personaje que han construido en su mente, a liberarse de bloqueos emocionales que nos están limitando o esclavizando, ahora utilizo mucho esta palabra, y sobre todo al soltar esto, a crear un nuevo personaje, porque aquí estamos siempre interpretando una historia, pero un personaje más conectado a nuestra verdadera esencia, que es ser libres, ser felices y sobre todo pues disfrutar de esta experiencia maravillosa, ¿no?, de que es la vida. Y en este proceso pues ayudo a las personas a sanar de tanto enfermedades físicas, síntomas físicos, como de bloqueos a la hora de pues, tener relaciones de parejas saludables, relaciones con el dinero más de abundancia, etcétera, etcétera. Camino a la libertad. Trabajas sobre todo con psicosomática clínica y, sí, y otras terapias. ¿Puedes mencionar alguna de las terapias con las que trabajas? A ver, yo me formé pues, desde hace muchos años en muchas cosas. Empecé con las terapias energéticas desde la metafísica, el Reiki. Busqué qué había más allá de, de nuestro cuerpo. Y al final, la formación más potente que tengo pues la conseguí, bueno, hice también biomagnetismo por ahí en Bilbao, fui a hacer un curso de biomagnetismo holístico que fue súper importante, un cambio importante en mi vida, y pues luego me formé en el Instituto de Enric Corbera de bioneuroemoción, hice toda la formación y también al final de esto pues decidí seguir con el doctor Salomón Selam, en el Instituto de Psicosomática Clínica Humanista, que fue una formación bastante larga, fueron 5 años, y allí pues aprendí como a tener una visión más global de quiénes somos y por qué enfermamos, por qué nos suceden las cosas, y sigo formándome. Desde el año pasado me he metido a tope con la cábala, la energía del tarot. Y ahora mismo estoy con un rabino, digo, cuando me encuentro con el rabino toda la semana para entender las escrituras sagradas. Siempre he tenido ese deseo, digo, no entiendo nada de lo que pone la Biblia, no sé, pero ahí hay algo importante, dicen. Oye, Mónica, tú, tantas cosas que haces, tú eres, como dicen algunos de mis alumnos de México, una expresión que me gusta mucho, tú eres un estuche de monerías. ¿Qué? Estuche de monerías, eres una persona polifacética, con capacidad de hacer muchas cosas. Una palabra que me gusta. Me encanta, me encanta. Estuche de monerías. Bueno, sí. Mónica, hoy vamos a hablar contigo. El título de esta entrevista es ¿cómo pueden enfermarnos las emociones? Vamos a hablar de enfermedad y de emociones. Muy bien. Empecemos, si te parece bien, como decía un amigo mío, empecemos desde el principio. ¿Cómo podríamos definir, eso que vienen a llamar enfermedad o dolencia? ¿Cómo podríamos definirlo? Bueno, la enfermedad se produce en nuestro cuerpo físico cuando nosotros estamos teniendo una necesidad, un deseo, pero una necesidad que nuestra mente clasifica de primordial, ¿vale?, de supervivencia. Cuando tenemos una necesidad que no podemos satisfacer por la circunstancia o porque estoy viviendo una situación externa o porque me siento incapaz de esto, cuando hay una necesidad biológica que no está siendo satisfecha, nuestra mente inconsciente toma las riendas del funcionamiento de nuestra biología y se manifiesta, se pone en contacto con nosotros, se manifiesta a través de un síntoma físico. Y entonces, pues cada síntoma físico es el resultado de una necesidad que tenemos que no ha sido satisfecha. Y aquí entramos en shock porque decimos, nadie quiere estar enfermo. Sin embargo, fíjate, algo tan sencillo, en nuestro inconsciente, en nuestra mente inconsciente, que es, aquí lo habéis dicho ya millones de veces, es el 95%
de todo nuestro sistema de pensamiento y es totalmente desconocida para nosotros, sin embargo funciona en automático y vela para nuestra supervivencia. Nosotros no pensamos cómo respirar, cómo hacer que nuestro corazón lata, esto funciona como hacer la digestión, esto funciona en automático. No es, hay una inteligencia superior que decide por nuestro bien. Y entonces, fíjate, algo tan sencillo como que hay alguien que me molesta en mi vida y yo me lo quiero quitar de encima porque no lo soporto, porque me asfixia, porque me agobia o lo que sea, o me repatea internamente, pero mi deseo es, lo quiero echar de mi vida y no lo hago porque no puedo, porque a lo mejor es mi pareja, mi marido, mi jefe, o sea, mi hijo, mi jefe, alguien que yo no puedo o creo que no puedo. Y entonces mi biología detecta este estrés. Hay algo, hay un peligro ahí afuera. Para la biología siempre es el depredador que está al acecho, ¿sabes? Porque nuestra mente inconsciente funciona mucho con cómo nosotros éramos la edad de la cueva, ¿no? Hay el depredador allí en la puerta de la cueva y nos quiere comer, o dentro de la cueva, mejor dicho, me quiere comer y yo no lo puedo expulsar, ¿no? Y entonces nos lo hace ver, toma las riendas de la situación y decide expulsar y decide aportar una solución. A nivel simbólico, porque nuestra biología funciona siempre con simbolismo, la casa o mi territorio está representado, en este caso, por el corazón, ¿vale? Y fíjate que cuando el corazón expulsa, o sea, empuja la sangre para afuera, ¿vale? Es como la estoy echando de la casa la sangre que simbólicamente es la familia. Para, a nivel inconsciente, la sangre representa a la familia. Y entonces empieza a aumentar la tensión, la presión sanguínea para empujar con más fuerza la sangre. Y es cuando empezamos a tener hipertensión. ¿Cuánta gente tiene hipertensión hoy en día, no? Y simplemente es porque, que cada uno lo reflexione, hay alguien en nuestra vida que nos incomoda o una situación que nos incomoda, no sabemos tomar decisiones o soluciones y entonces mi biología me manda la solución que es le doy más presión a la sangre para que empuje más a este algo desagradable fuera de la casa. Uh-huh. Y así sucede con todo, sucede con los problemas digestivos cuando hay algo, alguna situación que uno lo traga. ¿Lo manifestamos dónde? En nuestro cuerpo, porque el cuerpo siempre es como un medio para comunicarnos qué es lo que nos incomoda. Bueno, Mónica, en tu web hay una frase que me gusta mucho. Aprende a dejar ir todo aquello que te hace enfermar. ¿Qué cosas debemos dejar ir, Mónica? Pues todo aquello que no nos hace felices, básicamente. Y es muy fácil. Lo que pasa, fíjate, yo hace muchos años empecé a hacerme la pregunta, ¿esto que estás viviendo te hace feliz? No. Entonces, ¿para qué lo quiero mantener en mi vida? Y entonces ahí aprendí a soltar la necesidad de sufrir por tener algo, ¿no? Y fíjate que esto ocurre mucho en las relaciones. El ser humano es el único ser viviente que elige sufrir de forma consciente o inconsciente para conseguir algo. Tú dile a un animal que tiene que sufrir para conseguir algo y se larga. O sea, el animal no entiende que haya sufrimiento para conseguir algo, lo que necesita, ¿no? Y el ser humano sí. Y esto nos pasa mucho con las relaciones. ¿Por qué? Porque creemos que necesitamos de otra persona para ser felices y ahí estamos dispuestos, por ejemplo, o necesitamos ese trabajo para ser feliz, o necesitamos ganar X dinero para ser feliz, o necesitamos lo que sea, que el otro cambie para que yo sea feliz. Siempre estamos proyectándonos hacia afuera, como que tiene que venir algo de fuera para que nosotros podamos estar bien. Y ahí está el primer gran error, ¿no?, que vive el ser humano. Entonces, y además estamos totalmente esclavizados
por nuestro cuerpo que tiene esas necesidades de tener placer. Y a veces somos tan retorcidos que nuestro placer está a través del sufrimiento y es lo que nos cuesta mucho comprender. Y entonces muchas personas vienen a consulta diciendo, es que tengo, soy muy dependiente, no puedo vivir sin esa persona a pesar de que me trata mal, de que me hace sufrir, de que no me quiere, de que me es infiel, etcétera, etcétera. Y digo, ¿y qué necesidad hay de pasar por allí, no? Por una falsa creencia de que sencillamente somos incompletos, de que nos falta algo para estar bien, y este algo lo buscamos siempre afuera. Y entonces, como estamos proyectando esta carencia, porque nos sentimos incompletos, siempre vamos a ver a través del escenario en el cual estamos viviendo nuestra historia, siempre vamos a encontrar lo que tenemos dentro, que es nuestra carencia. Y entonces ahí entramos en esta espiral, en este juego, donde siempre nos estamos viviendo a nosotros mismos y a lo que tenemos dentro a través de los demás. Y es lo que nos cuesta muchísimo entender, o a nivel teórico sí lo podemos entender, pero luego a la práctica patinamos, ¿no? Decimos, no, este no es como yo. ¿Yo qué tengo yo que ver con esta persona? Si yo no soy así. Y luego, si nos ponemos a analizar el comportamiento, bueno, el comportamiento del otro no, lo que yo percibo del otro, nos encontramos a que nosotros también hacemos lo mismo en otros escenarios de nuestra vida o con otras personas. En definitiva, nunca podemos vivir nada que no tenemos en nuestro interior. Pero como no lo sabemos, lo vivimos a través de los demás. Por eso es importante empezar a ser un poco honesto con nosotros mismos y ver qué me está mostrando el otro de mí. Y en ese momento que lo veo, acuérdate lo que decía antes, quiero ver lo positivo en esto, o sea, me está diciendo, estás funcionando de esta manera, ¿quieres seguir haciendo esto? Y es una cuestión de tomar una decisión para de verdad ser libre, que es decir, ¿lo necesito o no? ¿Me hace feliz o no? Mónica, siempre tengo la sensación de que los seres humanos somos masoquistas, porque la gente está todo el día quejándose, no me gusta el trabajo que tengo, el jefe que tengo, la pareja que tengo, o los políticos que tengo, pero nunca hacen nada para solucionarlo, solo quejarse. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿somos masocas? Sí, mucho, muchísimo. De hecho, te he dicho que muchos, la mayoría, encuentran en el sufrimiento el placer. Porque también, fíjate, si es una emoción, las emociones que sentimos, se llama emoción, es energía en movimiento y tiene una vibración, ¿vale? Las emociones que nos hacen sufrir, el miedo, la rabia, pues, la frustración, la bendita culpa, pues son energías de baja vibración, ¿vale? Y mientras que la alegría, el amor, la paz, la honestidad, ¿sabes? La tranquilidad con uno mismo, son energía de más alta vibración, de más alta frecuencia. Y entonces nosotros siempre nos estamos debatiendo entre este tipo de energías, ¿vale? Y fíjate que cuando estamos acostumbrados a funcionar de una manera y a experimentar la vida desde una vibración de baja frecuencia, por ejemplo, el miedo y la culpa, es número uno, o rabia, ¿vale? Ahí estamos. Es como que nuestra mente clasifica o entiende que esto es lo normal para nosotros. Por eso continuamos a vivir situaciones donde seguimos experimentando las mismas emociones. Y ahí es donde nos convertimos en masocas, porque es como que si no vivimos eso, es como que no somos felices, no podemos salir de ese bucle. Oye, Mónica, ¿sabes que hace una semana así fui al supermercado con mi esposa a comprar y en la cola había dos señoras mayores con el bastoncito y le decía la una a la otra que había venido el médico y le contaba todas las enfermedades que le habían encontrado, que si reumatismo, que si está... Y la otra dice, ¡uy, cállate, que yo tengo más! Ay, entonces, una pregunta. ¿Hay gente que tiene necesidad de estar enferma? O preguntado de otra manera, ¿es un chollo estar enfermo? ¿Se saca algo de estar enfermo?
Pues sí, se saca muchas cosas, se saca atención de los demás, porque hemos también desarrollado ese mecanismo, ¿no? De como, a ver quién está más enfermo, pues es más merecedor de atención o de mimos o de cuidados, ¿no? Pero también es la enfermedad es algo que pues estamos acostumbrados desde hace muchísimos, muchísimos años a creer que es algo normal. Es algo normal enfermar o es una mala suerte. Pero una vez que te ha tocado, pues no hay otra cosa que hacer que ir al médico. Otra vez le entregamos nuestro cuerpo y nuestra vida en manos de otros. Y como hacemos con cualquier tipo de relación, estamos deseando o esperando que esa persona nos haga feliz. ¿Cómo? Que nos cure, que nos dé la pastilla milagrosa y que nos cure. El otro día me llamó una persona que tenía un problema de piel y me dice, no, pero después de tanto tiempo me han encontrado pues un tratamiento que todos los meses tengo que ir a pincharme en el hospital y por lo menos este problema de piel está aliviado. Pero después de esto me ha aparecido otra cosa, un problema respiratorio, claro. Y entonces, imagínate que en nuestra mente hay como unos depósitos, ¿no? Que se llenan de conflictos. Y la piel está directamente relacionada con el sistema respiratorio y el sistema, el colon, a nivel de medicina china. Y entonces es como que si este depósito ya estaba saturado, se había desbordado el conflicto y se manifestaba externamente en la piel, pero de allí ha actuado un medicamento, yo he trabajado sobre la manifestación externa, pero no sobre el origen del problema. Y entonces, ¿qué hace la biología? Ah, vale, me has tapado por allí, que era por donde yo me estaba comunicando contigo y había puesto una solución, y como tú me has frenado a través de la medicación, ahora me manifiesto por otro lado, ¿no? Por el otro depósito que está directamente conectado, por el sistema respiratorio. Entonces tiene mucosidad, no puede respirar, etcétera, etcétera. El problema sigue viniendo por lo que originó el primer conflicto, el de la piel. Pero ahora está con esto. Y además tiene problemas digestivos. Digo, es normal. ¿Por qué? Porque hemos tapado por un lado y se ha manifestado en otro. Y así pasa. Cuando empezamos a medicarnos por curar alguna enfermedad o algún síntoma, de repente aparecen otros síntomas. ¿Por qué? Pues normal, porque no estoy resolviendo el origen de mi estrés interno y sigo buscando algo externo para curarme o para ser feliz. Antes de hacerte la siguiente pregunta, te la voy a hacer con algo que me pasó. Yo durante muchos años he trabajado de auxiliar de clínica en hospitales geriátricos, ¿vale? Y trabajando, cuando yo vivía en Soria, trabajando en un geriátrico, me tocó turno de guardia de noche y el médico antes de irse, como yo era nuevo, me dijo, a ver Alberto, ¿ves esos frasquitos que hay con pastillitas de colores? No son pastillas. Ah, no son pastillas, son lacasitos de colores, lacasitos, caramelos, ¿vale? Cuando te llame fulanita a las 3 de la mañana, le das la azul. Cuando te llame fulanito a las 2 de la mañana, le das la roja. Digo, pero si son lacasitos, no, pero solo lo sabemos tú y yo. Dile que la pastilla fuerte solo se puede tomar una. Bueno, yo no estaba todavía enterado de qué me estaba hablando. A las 3 de la mañana la señora me llamó con un fuerte dolor de cuello y de cabeza, tomó el lacasito azul y aquello mano de santo. La pregunta es, ¿pero tal poder tiene nuestra mente subconsciente de que si creemos en algo ocurre, Mónica? Pues por supuestísimo que sí. Por eso estamos mal canalizando todo nuestro potencial. Nos estamos enfocando en esa adicción al sufrimiento en vez de enfocarnos en si tengo este poder, ¿por qué no puedo conseguir otras cosas? ¿Por qué no puedo salir de esta situación? Todo depende de nuestras creencias y estas, bueno, sobre las creencias ya, pues nos metemos en un berenjenal que ya nacemos con un montón de creencias ya instaladas en nuestro sistema operativo, ¿no? Pero básicamente son creencias que tienen, las creencias son como leyes
que nosotros seguimos porque ya estaban ahí antes de nacer incluso, o la hemos ido instalando durante nuestra infancia y adolescencia. Fíjate que la persona, el ser humano, hasta los 14 años se van renovando todas sus células y se va regenerando todo el organismo, va a ser nuevo, ¿no? Pero a partir de los 14 años no, deja de crearse este proceso tan profundo, y toda la información que está instalada en nuestras células, porque no es en nuestro cerebro, es en todas nuestras células, es como decir, en una gota de agua de mar está la composición, está la energía de todo el mar. Vale, en una de nuestras células está toda la energía de nuestra mente, está metida allí. Entonces, pues si hasta ese momento yo he tenido unas creencias, por ejemplo, yo siempre voy a trabajar las creencias raíces, ¿no? Que son no valgo, no merezco, no existo y no tengo derecho, en definitiva, a tener, ¿no? A ser feliz. Y entonces, si yo sobre esas creencias he construido toda mi vida, evidentemente, si creo que no valgo, pues viviré situaciones, porque proyecto estas creencias al mundo, viviré situaciones donde yo vea que los demás no me valoran y veo que creo que es injusto porque con lo buena que soy, porque el otro me trata mal. Y si yo me estoy entregando y estoy trabajando el doble y el triple e incluso renuncio a cobrar las horas extras, fíjate qué buena que soy, y el otro me trata como un trapo o como un felpudo y no me da nunca las gracias por lo que hago. Así somos. Mm. Y no entendemos que el otro siempre nos está funcionando en nuestra vida para mostrarnos cómo nosotros creemos que tenemos que vivir. Si yo creo que no valgo, pues el otro viene y me lo muestra. Y el otro es el jefe, la pareja, mis hijos, mis padres y sobre todo las personas con las cuales tenemos más relación, más vínculo afectivo, ¿no? O más relación. Y entonces empezamos a grabar en nuestras células pues estas emociones que son de baja frecuencia. Y allí, evidentemente, nuestra biología empieza a detectar este estrés, nuestra mente empieza a detectar este estrés y lo manifiesta en nuestro cuerpo a través de un síntoma físico. Por ejemplo, Todas las emociones ligadas a frustración porque siento que el otro no me valora o siento que no valgo, se manifiestan en nuestro cuerpo, en todo el sistema óseo. Los huesos, problemas de huesos, tienen que ver con desvalorización, el creer que no soy suficientemente válido o no merezco recibir algo, ¿no? Entonces, pues tenemos que empezar a escuchar nuestro cuerpo, qué me está diciendo en cada momento. Además, fíjate, hablábamos de emociones estamos viviendo todo el tiempo. Ayer estaba con mi hijo viendo una película y era, una era de Battleship, una batalla naval, y habían venido unos alienígenas y estaban atacando a la Tierra, pero vamos, una angustia, y yo estaba viendo la peli y estaba, ¡ay Dios! ¡Ay, pero por qué no hace esto! ¿Y por qué no hace lo otro? Y estaba en estrés y estaba viendo una película. Pero, y durante media hora después de la película aún estaba de, ¡uf! Voy a respirar un poco porque me ha descompuesto esto, ¿no? Y la imaginación iba súper rápido pensando, ¡wow! ¿Y si esto sucede de verdad? ¿Qué haríamos, no? Y entonces fíjate cómo siempre estamos sobre acontecimientos que no existen, que es una película que eres consciente, además que lo ves, todo tu cuerpo está en estrés y está vibrando. Pues imagínate cuando esto sucede en algo que tú ves, lo estás tachando como que es algo normal, que mi jefe me está atacando todos los días y no puedo hacer nada. El estrés es el mismo. Lo que pasa es que uno es como gota a gota, ¿no? Más suave, no es un impacto emocional, y yo voy registrando que es algo normal y empiezo a tachar al otro con todas las palabras que no vamos a decir de impresentable para arriba,
Y seguimos diciendo que el otro es el culpable. Pero es que es, tenemos que empezar a ver qué nos está diciendo nuestro cuerpo cuando me duele la barriga. ¿Qué es lo que me he comido o no puedo digerir que me está estresando? No es comido simbólicamente, porque no es la comida. No es la comida real. Lo que pasa es que nuestro inconsciente lo proyecta sobre la comida real. Y de ahí vienen todas las intolerancias y las alergias alimenticias. No son eso. Eso es lo que esto representa para nuestro inconsciente. Oye, Mónica, tú no lo sabías, pero yo tengo poderes mágicos. Y estoy lo sé. Y estoy escuchando con mis poderes las vocecitas de los que nos están viendo. Y hay una voz ahí detrás que está diciendo, todo lo que está diciendo Mónica está muy bien, pero es muy difícil que yo ahora cambie esos pensamientos y esas formas que yo he adoptado. ¿Cómo hago eso? Eso están preguntando, Mónica. Bueno, lo primero, fíjate, cuando uno, todo el mundo, esto es muy general, esa vocecita que es muy difícil cambiar esto, es otra creencia. Entonces, estoy ya creando una otra realidad que sea difícil cambiar. Y esto tenemos que darnos cuenta que cada creencia para nosotros es una ley. Y entonces, si yo creo que va a ser difícil, no te preocupes, siempre vas a tener razón. Va a ser muy difícil. Lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, estaba ocurriendo algo. ¿Será que mi cuerpo me está diciendo algo? Y entonces estoy empezando a poner en duda algo que siempre he creído, que es la leche en la que me sienta mal. ¿Será que hay algo más aparte de esto? ¿Será que hay algo que me está estresando o algo que no me hace feliz y que yo puedo cambiar, aunque no tenga ni idea de lo que es? ¿Será que hay algo? Entonces es como que empiezo a abrir puertas y de repente aparece esto, aparece alguna persona o algún mensaje desde el exterior, porque siempre recibimos toda la información desde el exterior, pero que tiene que ver con lo que nosotros estamos pidiendo. Y entonces viene alguien y te cuenta, ah, pues mira, ha venido una amiga o tengo una amiga que le ha pasado esto y ha podido cambiar esto a través de esto, esto y lo otro. Y entonces dice, ah, ¿será que yo también lo puedo hacer si este lo ha hecho? Y entonces cuando empiezo a abrir la mente a ver cómo lo hacen los demás que lo consiguen, ¿y qué puedo aprender yo de otro? Porque es muy fácil decir, esto yo no lo puedo hacer porque ya lo llevo tanto tiempo que no lo puedo hacer. ¿Y por qué no te centras, no desvías tu atención a mirar quién lo ha conseguido y tenía lo mismo que tú, qué ha hecho para conseguirlo? Y entonces ya empiezo a ver, ampliar, ¿sabes? A tener un radio de visión más amplio y ver más allá de lo que yo creo. Y luego, evidentemente, es meterse en un proceso de transformación personal. Y ese proceso de transformación personal es un trabajo. ¿Por qué? Porque es algo donde nos encontramos a, uso la palabra luchar, aunque no me gusta, bueno, a lidiar con nuestras resistencias, la que dicen, no, no, pero tú estás enfermo y esto solo lo puedes curar con esto, o no hay remedio para lo que tú tienes. Uh-huh. El otro día, bueno, hace unos meses, durante el encierro, me contactó una señora que es terapeuta, ha sido terapeuta, en su vida es ya retirada, y dice, me llamaba para su hija porque tenía migraña, y digo, pero ¿y a ti qué te pasa? No, no, yo lo mío no tiene arreglo. Digo, ¿cómo que no tiene arreglo? Mientras hay cabeza, mientras hay voluntad, hay arreglo. Dice, no, yo tengo esclerosis múltiple, pero esto no es degenerativo, ya yo he hecho muchas cosas, toda la vida trabajando en terapia y tal. Bueno, digo, quizás puede haber algo más que puedes hacer. Digo, mientras, si tú quieres, lo podemos mirar. Y nos metimos en un archivo de su disco duro que ella no había visto, ¿vale? Y a la segunda sesión, después de 40 años que no había empezado a perder movilidad y había llegado a no moverse, en la segunda sesión
recuperó el 95% de la movilidad. Ahora hace vida normal. ¿Ok? Entonces, evidentemente, todo su trabajo interior que había hecho durante toda su vida y todas las técnicas de sanación o de terapia que ella conocía, claro que le han servido. Le han servido para mantener su mente abierta y ahora, pues le sirven más, ahora tienen todo el efecto. Pero había algo en su mente que estaba una emoción congelada en el disco duro que había bloqueado su sistema nervioso y se había manifestado a través de la enfermedad degenerativa. Entonces, mientras haya voluntad, por cierto, cuando la hija que tenía migraña, que tampoco quería, estaba harta de probar cosas, cuando vio a su madre así, pues claro que empezó su proceso y está transformando su vida. Está costando, está siendo más complicado con la hija que con la madre, pero la madre también había trabajado toda la vida y su mente estaba súper abierta para resolver, ¿sabes? Y entonces, pero las dos están consiguiendo esto, pero es un trabajo donde uno se enfrenta a sí mismo y a lo que cree de sí mismo, y nuestra adicción al sufrimiento a veces nos hace mantener allí. Con cariño mantengo esta parte de mí muy, muy pegadita a mí, no la quiero soltar, ¿sabes? No quiero soltar mi deseo inconsciente de sufrir. Por eso, oye, es un Mónica, trabajo. Mónica, hay una escritora, terapeuta que todos conocemos, que se hizo famosa con aquel libro Usted puede sanar su vida, Louise Hay. Ella en su libro comenta pues que la diagnosticaron cáncer, que la quedaba pocos meses de vida, y ella entró a trabajar pues con todo esto, tema holístico, con un maestro espiritual y demás, y ella afirma que se dio cuenta que su cáncer que tenía de útero tenía que ver pues con no haber perdonado ni perdonar, ni se había perdonado a ella ni a otros por la vida que había tenido sexual y demás, ¿no? Entonces, ahí quiero llegar yo también. El perdón también es un principio de sanación importante, ¿no, Mónica? Muchísimo. Además, cuando yo practico el curso de milagros desde hace muchos años, y recuerdo una frase que me dijo mi instructor de entonces, me dice: Mónica, tu única función aquí es perdonarte, no has venido a hacer otra cosa. Se me quedó grabado en esto. Entonces, cada vez que me sucede algo que me inquieta, empiezo a perdonarme. Cada vez que voy a un sitio donde veo que no me atienden de manera como yo creo que es correcto, ya esto no me sucede prácticamente, pues encuentro siempre personas súper amables. ¿Por qué? Porque yo me he perdonado. Pero si empiezo a ver que hay algo que no fluye, sin cuestionarme qué, yo empiezo a perdonarme por estar creando esta situación, por estar mostrando esa resistencia. El perdón no es ser bueno y yo te perdono a ti, que en el pasado me has tratado pues de esa manera, me has robado, me has engañado, etcétera, etcétera. Yo también he vivido esto. Y sí, he tenido la necesidad de decir, bueno, te perdono, pero en realidad esto no sirve de nada. No tengo que perdonar al otro. El otro no me ha hecho nada, ha venido en mi película y me ha dado la posibilidad de poner en escena mi gran programa de sufridora o de culpable. Cuando uno se cree culpable a nivel inconsciente, y muchos, la mayoría, tenemos una herida o una creencia como de que somos culpables de existir. Y ya empezamos a pagar un precio, y el precio se paga con dinero, en el amor y con una enfermedad. Entonces, bueno, el perdón es hacia ti mismo, por creer que tú eres culpable de algo. De hecho, yo trabajo mucho en el proceso de desprogramación de nuestras películas, es que le llamo así, con mis clientes, trabajo muchísimo el perdón. Perdónate por haber creado esto. No es el otro que ha abusado de ti. Tú permitiste vivir el abuso en ti, pero para conocer que tú tenías esa necesidad de experimentar este acontecimiento, pues tuvo que venir este señor o esta señora en tu vida y te hizo vivir esto.
El otro día estaba hablando con una madre, y dice, estoy en juicio porque con la suegra, la ex-suegra, porque vieron que estaba realizando se dieron cuenta de que estaba realizando tocamientos con la niña, con la nieta, la suegra, la señora, la abuela, con la nieta. Esto choca mucho porque normalmente siempre es el hombre el que abusa, ¿no? Pero también son las mujeres, ¿no? Entonces, y está en juicio, ahí entran en la lucha, ¿no? Ella debe de pagar por esto. Y yo digo, bueno, si ella supiera lo que hay en su mente que ha traído esta situación a su vida, quizás sea más fácil perdonar la situación y soltar y separarse, porque seguimos intentando sobrevivir a través de la lucha, de luchar contra el otro. Y cuando le culpabilicen la otra o tenga que pagar, ¿esto habrá quitado lo que tu hija ha vivido? No, esto quedará allí. Y hasta que uno no se perdone a sí mismo por haber, de una manera inconsciente, dado, ha traído esta situación a su vida, jamás será libre, porque luego aparecerá en otro contexto. Uh-huh. Esa niña, si no, cuando crezca, si no habrá hecho un trabajo personal de perdón, encontrará otra situación parecida, volverá a suceder en su vida. ¿Por qué? Porque hay como ya una experiencia grabada en sus células que harán atraer otra experiencia similar en su vida. Y el abuso no es solo sexual, el abuso puede ser laboral, abuso de poder, etcétera, etcétera. Para la mente es abuso, ¿sabes? Y es como que está atrayendo eso. Entonces es fundamental el perdón hacia uno mismo, porque el perdón realmente es lo que te libera, no libera al otro, te libera a ti de tu elección de sufrir. Bueno, tenemos ya, en esta entrevista he sacado yo, porque yo soy un chico muy, muy bueno y tomo apuntes. ¡Me encanta! Desde que comencé mis estudios de medicina natural, siempre, siempre cogiendo apuntes, me encanta. Porque me encanta. A veces, tú sabes, la mente se dispersa y puede que se escape alguna cosa. Sí, he sacado de esta entrevista que llevamos, Mónica, he sacado dos enseñanzas. Uno, que hay que borrar falsas creencias para empezar ese proceso de sanación. Dos, que estabas hablando ahora de la importancia del perdón, pero desde lo más profundo. Y tres, mira tú, el otro día entrevisté a nuestro amigo Juan Latorre y hablábamos de la energía, él hablaba de la energía del amor. También el amor es sanador, ¿verdad, Mónica? Por supuesto. Te estaba hablando de frecuencias, ¿no? Emociones de baja frecuencia, como el miedo, la culpa y toda la retaila que viene detrás. Y las de alta frecuencia, que son el amor y la felicidad y la paz. Todo ser humano quiere vivir en paz y quiere experimentar el amor. Nadie podría desear vivir en paz o vivir el amor si esto no fuese algo que el ser humano conoce, pero lo conoce desde su esencia. Todos, desde nuestra esencia, somos amor y paz. Y en realidad hemos venido a este plano físico con esta esencia, con esta energía, ¿vale? Para materializar a través de una experiencia física quiénes somos en esencia. Lo que pasa que cuando ya nos materializamos en un cuerpo, enseguida empieza a funcionar otro sistema operativo, que es el del cuerpo, es el del ego, y es el que nos esclaviza. Y empezamos a funcionar con la película que hemos heredado de nuestros ancestros, etcétera, etcétera, donde hay creencias y tal. Y nos olvidamos de quiénes somos. Y en todo este proceso, para mí es vital con mis clientes, es decir, no eres esto. Has actuado así, pero tú no eres eso. Entonces, perdónate por en ese momento haber metido la pata o haber creído que esto era lo mejor para ti, y ahora elige reconocer quién eres. Tú eres paz en tu esencia, elige vivir en paz. Cuando uno, siempre que soltamos algo a través del perdón, tenemos que acoger algo nuevo, y es una petición a través de una elección.
una nueva elección. Suelto esto que había elegido en el pasado y hoy elijo vivir en paz. Es tan fácil, pero la gente es que no se lo cree. No se lo cree que simplemente perdonando a mí y a la situación, quiere decir que lo suelto, y al mismo tiempo elijo vivir en paz y ver lo bueno de esto, si lo probaras durante un mes, tu vida empezaría a cambiar. Pero creemos que tiene que ser difícil el proceso. Y ahí estamos. Para terminar esta entrevista, yo creo que el mensaje, quizá tú me corriges, que habría que enviar a las personas que nos están viendo, sería: siéntate, coge una libreta y haz introspección y empieza a escribir aquello que dices que no te gusta y empieza a escribir al lado aquello que vas a hacer para eliminarlo, ¿no? Sería un poco sentarte contigo mismo, Mónica, ¿no? Sí, también es así, pero y también decir, ¿qué creo que tengo que vivir en mi vida para ser feliz? Y ya te das cuenta de que tu ego, porque eso siempre viene del ego, fíjate, ¿qué creo que tengo que tener para ser feliz? Ese es el plan que tiene tu ego, tu sistema de pensamiento anclado al ego, para ser feliz, para ser feliz. Y el ego siempre te está diciendo, para ser feliz tienes que hacer algo. Mientras que el espíritu, tu esencia, te está diciendo, para ser feliz solo tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo y simplemente aceptar que tú ya eres la felicidad. Fíjate qué proceso tan distinto. Y yo me acogí a este sistema hace mucho tiempo, por eso me rechina mucho cuando te dicen tienes que luchar para conseguir tu sueño. Pues yo no quiero luchar. Yo quiero dejar de luchar y quiero fluir. Quiero permitir que lo que yo soy lo quiero ver manifestado ahí afuera. Sin luchar, no necesito luchar. He abandonado la lucha hace 10 años cuando mi vida ya había llegado para mí al tope del sufrimiento. Y entonces, en todos estos procesos de motivación, que está muy bien, que tienes que luchar para conseguir esto. Permítete ser. Hubo un doctor muy polémico en los años 80 que ha sido expulsado de muchos países por decir que las enfermedades se curan desde dentro, ¿no? Que era el doctor Hammer. Ah, sí. Y como él, bueno, ha habido otros, menciono a él, pero sí, sí. Le menciono a él porque él cuando estuvo aquí, estuvo en Madrid hace muchos años, yo asistí a una conferencia que él dio, casi clandestina, y él... Sí, sí. Sí, porque, bueno, y él dijo una cosa, ¿no? Dijo, casi todas las enfermedades empiezan por el miedo, ¿no? Entonces, me quedó eso como ahí como muy grabado. ¿Tú cómo ves esto del miedo, Mónica? Sí, todos vivimos anclados al miedo y la culpa desde el origen de nuestro nacimiento. El miedo a no ser, fíjate, ese ya vamos en un plano más espiritual. Desde que nacemos en el cuerpo, ya funcionamos, bueno, desde el sistema de creencias y de pensamiento del ego es no soy válido porque a lo mejor esperaban niña y soy niño, o no me han deseado, ¿sabes? O estoy conectado a una historia familiar donde pues ha pasado muchas calamidades, entonces ya nacemos con miedo. Pero hay un miedo que va más allá y es un miedo que viene de origen espiritual. Es el miedo a no ser. Haber perdido tu esencia, y eso nos aterra, miedo a no saber que tenemos esa luz dentro que es la que nos da la vida. Sin esa luz nada sucedería en nuestra vida. Y el doctor Hammer, para mí es un referente a nivel de toda su investigación y el estudio de cómo los bloqueos emocionales, o sea, un impacto emocional, se manifiesta en el cuerpo. Fue un genio para mí en toda su investigación. El tema es que yo creo, eso es mi creencia, que nunca hay que ser tan radicales y decir lo mío es lo mejor de todo, y siempre si utilizamos todas las herramientas que esta vida maravillosa nos brinda, podemos conseguir más éxito. O sea, nunca hay que separar, por ejemplo, esto que yo digo es mejor que la medicina. Pues no, vamos a utilizar todo. ¿Por qué no intentamos trabajar desde el conjunto? Yo se lo digo a la gente, o trabajar conmigo.
la parte emocional y los bloqueos, pero esto no quita que hagas tu tratamiento de acupuntura, tu terapia, tu esto, tu lo otro, tu masaje, y te tomes la medicación si el médico te la mande, te la manda, porque es súper importante trabajar en el conjunto. Entonces, claro que el miedo es uno de los principales lastres que nos hace sentir pequeño, pero el miedo es la mayor herramienta que tiene el ego para controlarnos. El ego es el amo del cuerpo. Y si vencemos a esta falsa creencia que nos producen estos miedos y las transformamos en amor, simplemente decidiendo: quiero ver paz aquí o quiero sentirme en paz ahora, porque siempre es en el ahora la sanación. Si no hacemos esto, o sea, si hacemos esto, conseguimos aportar más luz sobre ese miedo y el miedo se va haciendo pequeñito. Y de repente te encuentras a vivir como más fácil, que todo es más fácil y eres más feliz. Pero es un proceso de educar a la mente. Mónica, quiero ya para terminar que regales a los que nos están viendo y escuchando un consejo que resuma, por decirlo así, alguien que esté enfermo ahora, que esté muy enfermo, que, bueno, que esté así como, digamos, perdido en el limbo de la enfermedad y esté como, es esa palabra que no me gusta, que haya perdido la fe, ¿no? Hay gente que dice, bueno, yo ya estoy desahuciado, que dicen algunos, ya, yo ya nadie quiere saber de mí. ¿Qué se le puede decir a una persona que está así? Un consejo general, Mónica. Pues que se cuestionen su creencia y que si se está diciendo, es que yo ya no tengo solución, que se cuestione esto y diga, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Es que yo estoy desahuciado de estos, ¿y por qué me tengo que creer esto? ¿Sabes? Es que yo ya no tengo remedio. ¿Y quién dice esto? ¿Los otros? Vale, y si eso no fuera verdad, empezar a decir, ¿y si eso no fuera verdad? Y hubiese otra cosa, ¿por qué no me permito verla? Y sí quiero hacer un regalo, bueno, se me ha hecho súper corto, Alberto, estoy, bueno... Tú sabes, Mónica, que mi filosofía es no hacer las entrevistas muy largas precisamente para que la gente que nos ve quiera más y quiera más. Sí, ¿quieres hacer un regalo? ¿Qué quieres regalar? Sí, quiero hacer un regalo, porque me encanta dar. Regala. Y como ha salido justo este jueves mi página web nueva, pues justo en la primera parte, en la página de Home, arriba, en la portada, pone: ¿quieres saber cómo puedes cambiar tu vida? Consigue la clase gratuita. Es una clase de casi 2 horas donde explico lo está viendo. Sí, ahí está. En la otra página, en la de Home. Eso es. Dale a la primera página. Allí. Que se registren y recibirán la clase gratuita donde explico con detalle cómo funciona nuestra mente. Ahí está el botón ahí abajo. Te explico cómo funciona nuestra mente, cómo se transforma un pensamiento en una emoción y en un síntoma, cómo se producen los bloqueos económicos y en el amor, y de qué manera puedes empezar ya a cambiar tu vida. Así que un regalazo, una clase de casi 2 horas. Para eso hay que entrar a monicaibaldi.com. Exacto, muy fácil. www.monicaibaldi.com. Mónica, alguien que quiera una consulta contigo, alguien que quiera algo de ti, ¿cómo puede contactarte? También desde allí tienen además otro regalo. Es que yo he entendido que es todo, generoso, Mónica, lo das todo. Muy generoso en la vida. Que quien de verdad quiera, después de que se haya visto la clase, por lo primero que se vea en la clase, y quieran algo más, hay una sesión gratuita de media hora, hay un formulario para rellenar donde me explican su tema, pero después de haber visto la clase, y yo le doy media hora de mi tiempo para que tenga más claro qué es lo que tiene que hacer. Muy bien. Así que intento que las cosas sean más fáciles para que las personas tomen una decisión
de empezar un proceso de transformación. Ahí doy mucha información y mucha... Pues, Mónica, tú les das este regalo a los que nos oyen, pero tú a mí ya me has dado un regalo con esta entrevista. Bueno, para mí no es entrevista. No me gusta esa palabra porque para mí es hablar con un amigo, con una amiga. Estas, para mí también. Conversaciones entre amigos, ¿no? Y para mí es un regalo como siempre, ¿eh? Porque eres estupenda, eres directa, eres energética, eres cariñosa, eres simpática. No sé qué más sinónimos ponerte, porque la verdad es que, y no lo digo, si me conoces un poquito, sabes que nunca me gusta hacer la pelota a la gente. De hecho, la gente que yo entrevisto no les llamo terapeutas, les llamo, voy a entrevistar a mi amigo o a mi amiga Mónica, sois mis amigos. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón te lo digo, por estas palabras que de seguro van a... Yo creo que a tocar algún botón de muchos de los que nos han escuchado, de verdad. Ojalá. Gracias, Mónica. Pues yo, Alberto, te quiero dar las gracias a ti, porque para mí también es un placer infinito estar aquí contigo. Me lo paso súper bien. Sobre todo estoy súper relajada, porque no me tengo que preparar nada, porque tú sabes muy bien lo que quieres preguntar a las personas y lo que quiere tu audiencia. Así que me lo he pasado genial y hasta muy pronto, como, espero. Como dije la última vez, y veis que no te mentí, te dije, próximamente volverás. Y lo vuelvo a decir porque es verdad. Porque me encanta. Este canal es tu casa y puedes venir las veces que quieras, que vendrás. Gracias, Alberto, y gracias a todos. Y ser muy felices. Gracias. Chao. Mónica, chao. Chao.